declaraciones de Feniat, una del Ministerio de Interior y Justicia, ataques de la Piedrita y de diversos funcionarios del gobierno, agresiones físicas y verbales y dos actas de reparo de Fomprocine son algunas de las amenazas y presiones que han tenido que resistir los periodistas y demás trabajadores de Globovisión. Ante la sospecha de un posible cierre que buscaría silenciar la crítica, los empleados de esta planta televisiva nos cuentan qué sienten. Bueno, un poco presionado, pero hay que seguir adelante, sea como sea, que tenemos que seguir trabajando, por lo menos yo tengo que seguir trabajando, hasta que el cuerpo aguante. Preocupado porque ya no es sin trabajo, y bueno, estoy sin saber lo que va a pasar. Mira, me siento muy triste, no solamente por lo que significa el que se cierre un medio de comunicación en este país o en cualquier país del mundo, pero ya sabemos y las opiniones de lo que son las personas que nos ven, lo de los venezolanos, las personas que están viviendo la situación que estamos viviendo en el país, ya con previas amenazas, con cierres de otros medios, sino lo que puedo sentir yo como parte de esta familia. Este es un lugar que le ha abierto las puertas a muchísimos profesionales, a muchísimos comunicadores sociales. Es un lugar donde todos hemos podido hacer realidad nuestro sueño de informar, nuestro sueño de entretener, nuestro sueño de desarrollar una profesión por la que estudiamos, nos fajamos. Aquí se trabaja con mística, con credibilidad, con un amor absoluto y un respeto absoluto hacia las personas que nos ven. Este es un lugar que cuando nosotros hablamos que Globovisión es una familia, lo decimos completamente con el corazón en la mano, porque aquí ustedes ven cómo aquí llega un muchacho sin importar el recurso social que tenga, la clase de donde venga, ni su raza, ni su religión, y aquí uno ve cómo la gente surge, por ejemplo, cómo una persona llega y de ser un pasante pasa a ser un productor, y de ser un productor que está en la pantalla y se le ayuda. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es un ejemplo de lo que debemos ser como país. Me siento mal, pues es algo que nos preocupa, de verdad que en Globovisión nos ha ido muy bien a todos, y es preocupante, bueno, perder un trabajo, perder un empleo, en este momento, bueno, nos sentimos preocupados, de verdad bastante preocupados, y toda la familia de Globovisión que se encuentra en esta situación. Pues. Esto es una familia, aunque suene reiterativo, aquí todo el mundo te ayuda, tú estás nuevo, te dicen, mira, esto es por aquí, esto es por allá, te tienen paciencia. No es fácil estar en un medio de esta magnitud y de esta importancia, como es un medio pues noticioso. Las amenazas, mira, nosotros aguantamos hasta donde se pueda, hacemos nuestro trabajo como se debe hacer, informarlos a todos ustedes. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, pero aquí estamos, aquí seguiremos, y nuestro trabajo es informar, y para eso estamos aquí. Bueno, la verdad, muy preocupado. Yo como periodista llevo relativamente poco tiempo en el canal, pero uno siente de alguna manera esa amenaza constantemente, más con las declaraciones del presidente de la República, estas últimas, en las que dijo que, bueno, de verdad iba a dejar de llamarse por su nombre si en efecto esto seguía sucediendo. Nosotros como medio de comunicación, como periodistas, en ningún momento estamos llamando a la alarma, en ningún momento estamos haciendo apología a que la gente incite al odio, algún tipo de agresión contra nadie. Simplemente informamos que es nuestro deber y lo hacemos de la manera más ética y responsable posible. Entonces esa amenaza allí siempre se mantiene. Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? La idea no es que cierren ningún medio de comunicación, y como periodista y como venezolano me preocupa y nos debe preocupar de alguna manera a todos, porque es la libertad de expresión en juego lo que está aquí. Que no es una amenaza en contra de un canal ni en contra de cada uno de nosotros los trabajadores, que ya por supuesto que estamos afectados porque es una situación que te genera incertidumbre. Es una situación que va más allá de Globovisión, una situación de país, una situación grave. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que se generó esto que Radio Caracas y ahora ya estemos Globovisión en la cola? ¿Quién es el siguiente? Yo creo que es más allá de Globovisión, es más allá de un medio de comunicación, ni siquiera la libertad de expresión, es más allá. Es derechos humanos, es Estado de Derecho, son muchas cosas que poco a poco hemos ido perdiendo en el camino y no sé, me parece que como que no lo hemos podido recuperar. Primero que nada, lo que uno siente es como es tristeza de que te sientas excluido en tu propio país. Yo muchas veces en estos años me he sentido excluida, me he sentido, he estado a veces y tú dices, ¿será que yo también, yo soy venezolana? ¿Será que yo pertenezco a este país? Y como periodista y como trabajadora de Globovisión, te da lástima ver que las personas que dirigen tu país, que rigen las leyes de tu país, no te respetan, porque es una falta de respeto, no respetan tu capacidad de pensar, no respetan tu posición. Y en definitiva nosotros lo que hacemos es trabajar todos los días. Y por eso que yo creo que lo que más sentimos es lástima. En mi caso particular, lástima y tristeza.
Bueno, primero que nada, creo que acá somos una gran familia y eso se evidencia cada día en el trabajo que hacemos. Aquí la gente no está por dinero, aquí la gente trabaja por amor, la gente trabaja porque el equipo que aquí está te da las fuerzas para seguir adelante. Entonces, bueno, de verdad que a veces nos sentimos tristes porque todos los días nos paramos con ánimo para seguir haciendo nuestro trabajo bien y nos vemos amenazados. Entonces nos sentimos un poco mal por eso. Sentimientos encontrados, ¿no? Inicialmente pensar en la injusticia, no sabemos si es, o no sé si es rabia, si es frustración, en saber que las instituciones que deberían velar por la correcta ejecución de las leyes, vemos cómo persiguen a la gente que trabaja y que no solamente trabaja, sino que trabaja cumpliendo las leyes. Entonces no sé si es rabia, es frustración de saber que uno debe ir a esos institutos, a esas instituciones para que le hagan justicia y que no lo hacen, que te persiguen. Entonces yo no sé de verdad si tener mucha rabia o tener mucha frustración. ¿Pero quiénes serían los realmente afectados si el gobierno nacional llegara a poner nuestra pantalla en negro? Yo creo que esto va en escalada. En primer lugar, el pueblo, porque no va a estar informado. De alguna manera, ya tenemos el caso de RCTV. Si bien muchas personas tienen cable, hay otro gran grupo de la población que no tiene acceso a la señal abierta. Y también creo que después los empleados, los periodistas, porque en nuestro país no somos tantos los medios que hay, somos muchos periodistas, y de alguna manera ninguno de nosotros quieren que nos cierren. Y bueno, como repito, particularmente la población venezolana, que no va a tener acceso a la información, que si quiere hacer una denuncia, tal vez ya no va a tener la oportunidad de hacerla de la manera que quiere, ser escuchado, ser oído, porque simplemente no va a tener esa ventana abierta para decir, oye, va a estar la cámara aquí y yo voy a poder denunciar lo que ocurre en mi vecindad, en mi urbanización, en el país, incluso con los servicios o con cualquier otro tipo de problema que se le presente. Globovisión es una herramienta y es más bien un aliado, si se quiere, del pueblo venezolano, porque cada vez que hay un problema la gente siempre espera que Globovisión esté allí. A pesar de estar preocupados por el futuro del canal, los trabajadores de Globovisión están claros de cuál será la actitud a seguir, pase lo que pase. Podrán existir muchas amenazas, pero yo siento que nuestro trabajo sigue siendo igual, seguimos haciendo el mismo trabajo, seguimos cumpliendo nuestro horario, así que las amenazas podrán existir, pero nosotros no dejaremos de trabajar por lo que creemos y de hacer lo que hacemos con el mismo empeño, con el mismo esfuerzo y con el mismo ímpetu de todos los días. Igualito vamos a seguir trabajando, igualito para adelante, o sea, nada de tristeza, nada de bajar la guardia, vamos a seguir igualito, siempre para adelante. Sasha Ackerman, Globovisión.